Buenos días, mis amigos. Un día más de pesca. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por estar ahí presente siempre apoyando a este servidor. Le habla Gunter Martínez del canal de pesca GMLI Fishing CR. Pura vida, gente. Hoy un día especial, un día diferente. Estamos de pesca, pero pesca de jaiba. ¿Qué es jaiba? En otros países es como un cangrejo que vive en los manglares, ríos y se pueden agarrar con nazas. Pero también vine y aproveché para estar casteando. Hoy tengo una invitada muy especial para mí, mi amada esposa. Así que aquí está mi amada esposa, se llama Maribel. Así que hoy ella quiere jaibear, entonces aprovechando vamos a dar un tiempo, hay que dar un tiempo más o menos de 15 minutos para que coman, y después vamos sacando y así sucesivamente vamos a ir por todo lo que es la estructura y vamos tirando esas nazas para ver si agarramos las jaibas. Queremos hacer una buena sopa. En otros países se le llaman caldo. Así que ya ahí vamos a ver cómo nos va hoy. Ayer tuve un invitado muy especial también. No les voy a decir ahorita, pero va a quedar en este mismo video. Entonces, finalizando este video, vamos con lo que pasó ayer y con el invitado de ayer. Hoy es domingo, ayer fue sábado. Y ayer la pasamos bien, no hubo mucha pesca, pero la pasamos bien, que es lo importante, que es lo que hemos hablado. Muchas gracias, mis amigos. Suscríbanse, compártanlo, denle like. Y gracias, gracias por ver el video. Muchas gracias ahí. Y estamos aquí en el Caribe de Costa Rica. Pura vida, gente. Y nos vemos. Ma. Mire quién está aquí. Aquí está mi amiga. Mírenla. Qué linda. Anda pescando igual que uno. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, bueno, con las jaiberas vamos a poner el pollo. Muéstrame un toquecito cómo es que está poniendo lo de la carnada. Ok, se pone ahí y se amarra. La patita de pollo. Ahí se está amarrando. Ya tenemos una lista aquí. Y aquí está las patitas de pollo. Muchos lo hacen con patas de pollo, pero también se puede hacer. Muchos lo hacen con comején, lo hacen con coco. La verdad, con todo lo que sea carne, porque la verdad es que estas especies de cangrejos, jaibas, son carroñeras, comen de todo. Todo lo que se encuentren se lo comen. Entonces todo es efectivo. Ahora en un rato les muestro cuando ya todo esté listo para lanzar y tirar. Recuerden que hoy vamos a agarrar jaibas, pesca de jaibas hoy, señores. Ahora en un rato nos vemos, pura vida. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es tirar la jaibera, que tiene las patitas de pollo, y vamos a tirar en esta área de acá. Por lo menos les damos un tiempito ahí prudencial para que ellas, las jaibas, lleguen a comer, y ahora en un ratito las vamos a levantar. ¿15 minutos más o menos? Bueno, es hora de levantar las nazas. Ya tenemos una. Ay, mi esposa levantando la jaibera. No hay. No hay. Levántela para ver. Para que se vea aquí. Ay, sí, hay una. Hay una. Vamos a ver. Se fue. Muy pequeñita. Sí, se salió. Muy pequeña. Bueno, vamos con la otra. ¿Qué pasó? Una. Ya se escapó. Tras de que no agarra las botas. No, hombre, tiene que hacerle con calma, con calma. Es que esto es muy buen jugo. Ay, claro, ahora le echa la culpa a la red. Bueno, señores, aquí está el producto. Ay. Échale con calma. Ese es enrolla. Ahí está. Vamos a ver. Son las jaibitas. Jaibitas.
Vamos a tirarla. El proceso es tirar y tirar y tirar y tirar. Ese es el proceso. Esa falta esa. Nada. Mucha actividad el día de hoy. Muchas personas pescando el día de hoy. Y nosotros jaibeando aquí. La verdad es que sí. Aquí tenemos una liberación. Vamos a soltarlo suavecito, suavecito. Un jurelito. ¡Eso! Seguimos en la pesca. Vamos a ver si por aquí tenemos otras opciones. Porque se vino un gardumen de jureles increíble. Entonces hay que aprovechar. Bueno, señores, hay enganche aquí. Vea, Mari. Vea. Sí. Aquí está el robalo, vea. Bien enganchado. Pero aquí, qué bonito, vea, qué bonito, vea. Con llega. Camarón doido. Y llegando, con ¿no? Con camarón doido. Sí. ¡No! ¡Se me fue! ¡Ay, ma! ¡Qué robalo, ma! ¡Qué robalo, ma! ¡Se me fue! Gardumen, gardumen, aquí está el gardumen, hay un gardumen de jureles, vamos a liberarlo, vamos a liberarlo, ahora en la mañana hubo igual, están, ahí están, ahí están, ahí están. Que son letales estos jureles. ¿Está? Pero no venimos por estos jureditos, venimos por robalo. Vamos a liberarlo. Vamos a liberarlo. Enganchado. Aquí están mis amigos, ven. Va para el agua. Son letales. Amor, ¿cuántas agarró? Seis. Seis. A verlas. Bueno, ahí algo es algo. Ahí está la sopa, por lo menos. Bueno, ahí nos vamos, nos vamos. Entonces, la pasamos bien, amor. Bueno, gente, pura vida. Bueno, mis amigos, terminamos el día de hoy. La pesca de jaibas no estuvo buena. La verdad es que no. Pero la pasamos bonito. Y la verdad que en compañía de mi esposa. Y ahora sí, les dejo el video de ayer con el invitado especial. Espero que lo disfruten. No hubo mucha pesca, pero sí hubo muchas emociones. Y estuvimos, la verdad, compartiendo. ¡Pura vida, gente! Para los amantes de la pesca, pueden suscribirse a mi canal Gunter Martínez y GML Fishing. Activa la campanita de notificaciones y selecciona todas y estarás al día con todos mis videos. Recuerda darle like y comparte. Que siga la pesca. Buenos días, mis amigos. Un día más de pesca aquí en los manglares, en el Caribe, señores. Gracias por la sintonía, gracias por estar ahí siempre presente en el canal. Gunter Martínez, GMLI Fishing CR, les saluda. Así que estamos aquí un día más de pesca. Tengo un invitado especial. Bueno, no es invitado, ya es un viejo, viejo conocido. Y está viejo también, para la redundancia. Entonces ahora voy a mostrarles de quién se trata. Vea quién tenemos aquí. ¿Qué me dice, muchachada? ¿Todo bien? Bendiciones. Alexis Mata. ¿Ah? Aquí está Alexis Mata. Tenía bastante tiempo de estar retirado. Es que ya él no vive cerca de la ciudad de Limón, del puerto de Limón. Ahora él está un poquito más retirado, entonces le queda un poco más difícil. Mata, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, de ahí, esperando en Dios primero, tener unas buenas capturas. Un día divino, un día hermoso, la verdad.
De no, como les decía, un poquito alejado, vivo un poquito más lejos, por consiguiente me cuesta un poco más venir por estos lados, pero aprovechando el rato, como siempre, aprovechándolo al máximo, ahora con mucho más razones, porque me cuesta un poco más, pero por dicha, bueno, aquí tengo a mi amigo Hunter, un poquito igual, lo he tenido un poquito abandonado también, así que un jaloncito de orejas para mí también. Y no, dando gracias a Dios, una vez más en el agua, y esperando buenas capturas, como siempre lo hemos tenido, gracias a Dios, ¿verdad? Estamos con equipo liviano, vamos a pescar con equipo liviano, tanto Mata como yo. Estamos con cañas de 5.3, 5.6, señuelos también tipo rapala, pequeños, camarón doido. Venimos a disfrutar, venimos a ver qué se nos engancha hoy. La pesca estaba un poco mala, estos días ha estado muy mal, entonces vamos a intentar. Pero ya saben los conocedores, solo el hecho de estar aquí, ver la naturaleza, respirar aire puro. Mata, ¿cómo se respira aire puro? Es otro nivel realmente. Otro nivel, así es que otro nivel. Es solo venir palabra. Aquí, solo el venir aquí, sí, correcto. Ya paga la cuota. Entonces vamos a ir a tirar a todos estos lugares que están aquí, hacer todo un recorrido. Andamos con el trolling y vamos a recorrer toda esta parte del manglar, tirando la estructura y ver qué sale. Así que ahora, si hay reportes, si hay capturas, ahí le mandamos un reporte, cualquier cosita. Bueno, mátanos, vamos. Vamos bueno, a ver. Muchachos, bendiciones, hasta entonces. Vamos a ver qué sale, pura vida, gente. Pura vida. Esta Mata. La Mata con un enganche. ¿Qué es? ¿Qué parece? No sé. Un jurelito. Ok. ¿Está el jurelito? Camarón doido. Camarón doido. Ok. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a liberar o? Vamos a liberarlo. Ok. Chiquito. Liberémoslo entonces. Una oportunidad. Eso. Cuando esté más grande, ojalá que se acuerde de nosotros, ¿verdad? Sí. Que se acuerde el camarón. El camarón. Si él hablara con todo ese que. Sí, seguro lo está oliendo. Sí. Pero vamos a ver. Al agua, pato. Eso. ¿Y esos, fue? Esos están muchos ataques, Mata. ¿Estás viendo? No, después. Sí, fue. Muchos ataques. Sigámosle porque ya se está activando la jugada, pura vía. Esperemos. Pura vía, gente. Bueno, solo para entendedores. Solo para entendedores, señores. Aquí Mata está tratando de ver dónde está su camarón doido. Por ahí debe estar, pero solo para entendedores, señores. Uno no quiere dejarlo ahí. Ni mucho menos un camaroncito nuevo. Estrenándolo. Y lo peor de todo, mis amigos, ¿saben qué es? Que llega otra persona y fácil lo encontró. Y uno tal vez lo busque, lo busque, lo busque, lo busca. Y nada. Aquí tenemos a Mata casi llorando, señores. Mata, donde usted menos se lo imagina, ahí está. Sí, que ahora nos cayó un ojo encima. Sí. Como anécdota. Ah, bueno, sí, como anécdota, como estábamos anécdota. Descansando, mis amigos, y nos cayó un ojo de un señuelo. En los pies de Mata, algo increíble, el viento lo trajo, no sé de dónde cayó, de los árboles, no sé. Lo malo es que no cayó el señuelo, solo el ojo. Pero sí, aquí está Mata haciéndole, porque todo esto es manglar aquí, en cualquier momento se le pega el señuelo, pero bueno, hasta los profesionales se les pega los señuelos en las estructuras. Y vamos a ver en qué termina esto, si lo logra sacar de acá o... o se lo regalamos a la naturaleza. ¿Pegó? Sí. Vamos a agarrarlo, Métela, vaya, métela. Ahí está. Ahí está. Bueno, señores. No sé si estoy grabando, man. Pero. Por aquello. Estamos.
Cuidado, mata, brinca y se engancha usted con los... Bueno, mis amigos, no sé si estoy grabando, pero... Aquí está el robalito con el camarón doido. Vamos a seguirle, a ver. Pura vida, gente. Téngalo ahí, mata. Vea, mata. Eso es un robalo, mata. Tiene tiempo no ver un robalo, ah, ya lo conozco. Qué bonito. ¡Linda mata! Ya quité al capitán. Claro, lo bajé, claro, yo, qué manera. Aquí anda el amagú. Ah. Anda el amagú. Ok. Ahora soy campi del amagú. Eso, vea, eso. Papá. Sabía. Ahora sí sé por qué todo el mundo le gusta aquí. Sí, sí. Esta grosera de verdad estar aquí. Pura vida, gente. Suscríbanse. Denle un like, compartan. Pura vida, gente. Qué rico estar a este lado. Que lo lleven a uno. Bueno, gente, hoy fue un día que no hubieron muchas capturas. Ya estamos aquí en la casa, ya empacamos, ya mata se cambió. Siempre perdió el señuelo, el doido, ahí quedó. ¿Quién sabe qué pasó con él? Ahí está la magú ya. La magú, aquí está. No, aquí. Está la magú ya, la tenemos ya lista para la próxima faena. Aquí tenemos todo montado en el carro y mata, vamos. Bueno, nos vamos, y no nos fue muy bien en las capturas, pero por dicha, un día muy, muy bendecido, una jornada bonita en la que pudimos compartir, recordar cosas que no hacíamos hace tiempos, pero no, hombre, muchachos, la verdad, excelente, se pesque o no se pesque, la vivencia es diferente y todas son geniales, la verdad. Así es, así es, lo importante es el compartir. Si hay capturas, pues bienvenido, pero hay veces que no se agarra nada. Correcto. Y eso es lo que hay que mostrar también a veces cuando no se agarra nada, porque muchas veces ven videos donde hay demasiadas capturas y todo eso es bueno, pero hay días que son malos también. Tenemos varios días que la pesca está muy irregular, la marea está muy alta, el mar está muy, muy alto. Pero bueno, nos vamos, nos vamos. Ya estamos listos, vamos con hambre, muy quemaditos. Y ya mata. Ya se cambió, ya voy a cambiarme yo para ver si nos vamos. Estamos a una hora de la casa, así que. Bueno, a una hora, mi amigo, yo estoy casi a dos es horas cierto. Más o menos. Mata está bastante, bastante alejado de la ciudad. Así que le toca un buen recorrido. Lo dejo hasta cierto punto, él agarra su automóvil y se va. De guinda. Sí, así que, mis amigos, suscríbanse, compártanlo. Gracias, denle like. Pura vida, muchachos. Hola mis amigos, les recuerdo suscribirse a mi canal de pesca, Gunter Martínez en YouTube. Dale like para seguir creciendo. Para más contenido pueden visitar nuestras plataformas en Instagram, Facebook y TikTok. Y recuerden, señuelo fuera del agua no pesca. Señuelo en el agua hay pesca.